queda la policía. Por favor, diríjanse así. Es un coche y una moto. Por favor, diríjanse así. Es un coche y una moto. Mundial de la Salud difundió su informe anual 2013 sobre las condiciones de seguridad de tránsito mundial. Allí se informó que el nivel de accidentes de tránsito en todo el planeta no aumentó en los anteriores 3 años, pero 1,24 millones de víctimas fatales sigue siendo una cifra inaceptablemente alta. Según un informe presentado en la organización Luchemos por la Vida, en nuestro país, en el año 2012, las víctimas fatales en accidentes de tránsito superan las 7.458. donde se estima que mueren por día 21 personas en accidentes. Uno de los principales causas de muerte en accidentes de tránsito se debe al mal uso de las motocicletas. Según datos estadísticos, subió del 24% al 31% el porcentaje de motos en accidentes viales respecto a otro tipo de vehículos. Por otro lado, los últimos datos dan cuenta que la participación de las motos en accidentes con lesiones graves llega a un 42% del total. Otros números marcan que el 52% de los jóvenes lesionados son conductores de motos y el 56% de los motociclistas fallecidos pierden la vida durante los fines de semana. Hoy desde el SEM trataremos accidentes en vía pública. Todo lo que tenemos que saber con respecto a esta gran problemática social. Thank you.
podemos. ¿Cómo es tu nombre? ¿Te acordás lo que pasó? ¿No te acordás? ¿Te duele algo? ¿Sí? ¿Qué te duele? Decime. ¿Panza? Bueno, tranquilo. Ahora te vamos a llevar al hospital para que te vean. ¿Sí? ¿Puedes respirar bien? Más o menos. ¿Te puedes mover las piernas? Sí. ¿Sí? Bueno, quédate tranquilo, ¿sí? No te pongas nervioso. Normalmente cuando ocurre un accidente en vía pública, un transeúnte, cualquier vecino activa el servicio de emergencias. Inmediatamente la ambulancia se dirige hacia el lugar, en general con dos paramédicos y un médico. Lo que se hace primeramente cuando arribamos al lugar del accidente es asegurar la escena, ¿sí? Controlar si el paciente está en vía pública, generalmente se necesita asegurar la escena para que no salga lastimado ni el paciente ni los paramédicos que lo están atendiendo. Como segundo paso, el médico se acerca arriba al paciente y realiza lo que se llama la atención primaria del paciente, primero haciendo control cervical, ¿sí? Controlando la vía aérea y la ventilación del paciente y luego la circulación, es decir, ver si hay algún tipo de heridas. Por último, se evalúa el déficit neurológico. Básicamente, eso se hace todo en un solo paso en el momento de ver al paciente. No es tan tajante ni cortante los pasos, sino simplemente si el paciente habla se intuye que su vía aérea está permeada. Luego se evalúan si existe algún tipo de golpes o fracturas para, por supuesto, inmovilizar o estabilizar al paciente para subirlo a la ambulancia. Todo paciente debe estar estabilizado para subir a la ambulancia y luego trasladarlo. En general, existe una cláusula que todo paciente que accidentado en vía pública debe ser trasladado al hospital, ¿sí? Bueno, una vez que llega al hospital, el médico de guardia lo recibe y comienza lo que se llama la atención secundaria del paciente. Pero en general, el servicio de emergencias actúa de esa manera. En general, los accidentes en vía pública son muy habituales y en la gran mayoría está involucrado un vehículo menor, ya sea moto o bici, ¿sí? Me animaría a decir que el 90% de los accidentes en vía pública que ocurren en la localidad de Morteros está involucrado un vehículo menor como una moto o una bicicleta. En general, por la cláusula que se ha dispuesto del uso obligatorio de casco ha evitado lesiones graves en los pacientes que de lo contrario podrían ocurrir. Entonces eso es un dato positivo, ¿sí? Obviamente tenés todas las variables y las posibilidades de lesiones, pero en una gran mayoría son lesiones menores. Morteros es una de las primeras ciudades en las cuales se empezó a implementar el uso del casco obligatorio. Periódicamente se hacen controles en los cuales se le pide la licencia, tarjeta verde, espejo reglamentario, luces, chapa patente. De vía pública en nuestro país, en nuestra provincia, son situaciones comunes que vemos todos los días. Habitualmente en la estadística data de que individuos de 20 a 40 años es la causa número uno de muerte. Aproximadamente entre uno o dos muertos por día en nuestro país, digamos, cada vez van a aumentar. Tenemos que saber qué afecta a individuos laboralmente activos, por lo tanto no es tan solo la mortalidad que trae como consecuencia de estos traumatismos, sino la morbilidad social. Por lo tanto, este tipo de traumatismos trae como consecuencias invalidez en el paciente por vida, que le va a afectar en su futuro, digamos. Básicamente,
Hablamos de pacientes que no es sencillo el manejo, son pacientes que en muchas situaciones, en muchas circunstancias presentan más de una fractura, más de un hueso fracturado, y también una afección de órganos vitales, es decir, trauma cerrado de tórax, traumatismo hepático, renal, etc. Tengo un compromiso de importante del riesgo de vida del paciente. Sí, la fractura más común que observamos diariamente tanto en la parte pública como privada son las fracturas de extremidades, de hueso largo, fractura de fémur, fractura de tibia. Muchas veces este tipo de fracturas son fracturas expuestas, es decir, en donde el hueso está en contacto con el medio ambiente. Fractura de pelvis, fractura de muñeca, de antebrazo, también podemos observar. Cada una con distintos tipos de complejidad. Y dentro de este gran grupo de fracturas, las fracturas de pelvis y las fracturas articulares son las de mayor complejidad en cuanto a su resolución quirúrgica. Más allá de todo este tipo de parámetros, hay que tener parámetros en cuenta. No es tan solo el manejo del paciente politraumatizado en la etapa prehospitalaria, entonces todo lo que es el traslado del paciente y la atención primaria en el sitio del accidente, ¿no? También, muy bien, también el tratamiento en la fase ya hospitalaria. Siempre hay que tener en cuenta que cuando estamos frente a un accidente, no hay que movilizar al paciente, hay que esperar que el servicio de emergencia llegue al lugar para que los especialistas o la gente que está, digamos, encargada de todo esto, que sabe el tema, maneje al paciente. Es decir, y en caso que amerite el tema, en caso que amerite el accidente, es decir, si hay que sacarlo sí o sí, tratar siempre de movilizarlo en bloque al paciente sin mover la columna cervical. Es decir, en bloque, dejarlo ahí hasta que, digamos, servicio de emergencia en ese caso llega al lugar, y saber de que siempre en presencia de un miembro fracturado, una pierna por ejemplo, el mejor tutor es el miembro contralateral, es decir, la otra pierna, es decir, inmovilizarla con la otra pierna al costado. Una vez ahí, el traslado efectuado por el servicio de emergencia, que se encarga la gente de emergencia, entra a la fase hospitalaria, en donde es un manejo multidisciplinario por emergentólogos, clínicos, neurocirujanos, cirujanos generales y traumatólogos. Nosotros en la parte de traumatología valoramos los traumatismos del paciente, la fractura que presenta, y en caso que fuere necesario realizar un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, en las fracturas expuestas, se realiza el lavado de la fractura y la estabilización temporal de la fractura, es decir, con tutores externos habitualmente nosotros. Básicamente, en cuanto a la prevención de todo esto, es decir, hay que tener siempre en claro de que los vehículos motorizados, las motos, es decir, hay que tratar de usar todos los medios de protección necesarios, los cascos y demás, tratar de no manejar altas velocidades y respetar siempre las normas vigentes de tránsito presente en cada. Algunas de las recomendaciones que les damos a los motociclistas es que usen el casco, en el tema de la prioridad de paso, que se adelanten por la izquierda y no por la derecha, poner las luces de giro cuando quieran adelantarse, y no excediendo los 40 kilómetros por hora que está permitido en zona urbana. Los accidentes de tránsito seguirán siendo una de las principales razones de muerte en el mundo si no tomamos conciencia de esta problemática. Por eso, recordá siempre respetar las velocidades máximas, usar el cinturón de seguridad y, si vas en moto, siempre usa casco. Estos fueron algunos de los consejos de Servicio de Emergencias Morteros, porque pensamos en tu salud.